Ernesto Benjumea se refirió a las marchas contra el gobierno de Gustavo Petro. Antes había represión y heridos. Varios usuarios de redes sociales criticaron las palabras del actor y aseguraron que no se han registrado hechos de violencia porque las manifestaciones son pacíficas y no se destruyen bienes públicos. Las marchas que se registran en varias ciudades del país en contra del gobierno de Gustavo Petro organizadas por la derecha han transcurrido en paz. Esto ha quedado en evidencia gracias a videos y fotografías que han compartido usuarios en redes sociales. Por eso, varias personalidades colombianas se han pronunciado sobre los cambios que se pueden evidenciar con el trato hacia los manifestantes. Por ejemplo, el actor Ernesto Benjumea se refirió al tema y aseguró que en las marchas que se han llevado a cabo en el país, ya los agentes de policía no agreden a la gente. Así lo dio a conocer en una publicación en su cuenta de X, antes Twitter, en la que aseguró que antes de que Gustavo Petro fuera elegido como presidente de la República, existía la represión y en las manifestaciones terminaban con saldos de heridos. Antes había represión y heridos, en las marchas de ahora la policía no agrede. También se refirió a los casos en los que agentes de la fuerza pública le causaron daño a manifestantes que terminaron heridos de sus ojos. Algunos los perdieron y otros resultaron muertos tras los enfrentamientos. Ojalá nunca volvamos a esos días de manifestantes que perdían los ojos y hasta la vida. Pero las palabras del actor, reconocido por sus papeles en producciones como El Cartel de los Sapos, El Origen, Bolívar y Garzón, causaron que varios usuarios en redes sociales dejaran sus críticas al asegurar que las actuales marchas son pacifistas y no se registran agresiones contra la fuerza pública. En las marchas convocadas por este sector político jamás hay represión y heridos. ¿Sabe por qué? Porque son pacíficas, no se agrede a la fuerza pública, no se destruyen bienes públicos ni privados y, lo más importante, no hay grupos al margen de la ley financiando movimientos como sucedió con la primera línea, aseguró @IsaMejía. Otros usuarios resaltaron que en las marchas programadas por la oposición al gobierno de Gustavo Petro no se evidencia presencia de encapuchados ni estaciones del servicio masivo de transporte afectadas. Y había encapuchados, papaboma, molotov y cuántas estaciones destruidas. Digamos todo completo, estimado Ernesto. No van gamines bazuqueros violentos, van seres humanos, ciudadanos de bien. Por eso no hay violencia. No volveremos porque los agresores son gobierno. Y por cierto, no sirve para una... No señor, antes la primera línea salía a agredir. Ahora salimos a marchar pacíficamente. Esa es su objetividad, abogado.